¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias al repaso por la actualidad este jueves 22 de noviembre que nos deja un nombre protagonista de las últimas horas. Pedro Sánchez, la alta cocina como elemento diferenciador, el buen hacer del sector en nuestra tierra que ya comienza a reconocerse. Anoche llegaba la primera estrella Michelin a la provincia. Se queda en la capital en el restaurante Vaga. el cocinero Pedro Sánchez se une así al listado de los más prestigiosos chefs de la península. Un prestigioso reconocimiento después de más de 20 años frente a los fogones. Ha pasado por cocinas francesas y vascas y ahora forma parte de un proyecto muy especial, un cocinero de que, por cierto, fue antiguo alumno de la Escuela de Hostelería La Laguna en Baeza, desde donde ha recibido buena parte de las felicitaciones. En el Ecuador, de la campaña electoral para las andaluzas del 2 de diciembre y en medio de ella, la conmemoración un año más del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Ya están en marcha los actos de concienciación, entre otros. El segundo foro para la gobernanza en violencia de género que organiza la delegación del Gobierno de la Junta y que reúne hasta mañana viernes a cerca de 400 personas que se forman con la participación participación de expertos de reconocido prestigio sobre violencia de género, encuentro que busca profundizar en la atención integral que se presta a las víctimas, con el objetivo de seguir avanzando en propuestas de mejora. Pero hay más noticias en este jueves, las vemos como siempre a la vuelta de los titulares. Con descuentos entre el 30 y el 50% y en algunos casos hasta el 70%, llega por tercer año la campaña Black Friday en Úbeda, impulsada por Alcicer en colaboración con el ayuntamiento. Este sábado 24 de noviembre se abre al público la pista de hielo instalada en la Plaza de Toros de Úbeda como un atractivo más para la Navidad. Este año las fechas se extienden hasta el 20 de enero en horario de mañana y tarde, especialmente los fines de semana. Uno de los cinco alumnos de Jaén reconocidos con el premio extraordinario de secundaria es de baeza hemos hablado sobre educación con él y con el director del instituto en el que estudia el Santísima Trinidad Hoy es el día de la patrona de los músicos nos hemos fijado en el festival de música antigua de Ubeda y Baeza cuya vigésima segunda edición comienza en dos días este fin de semana 16 de los 31 conciertos serán en Ubeda y baeza pero también en otros escenarios compartidos con otros municipios de la provincia. Agenda intensa en lo político en las últimas horas. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta Juan Marín participaba en Linares en un acto de campaña y ha continuado esta mañana su visita en Jaén capital. Y a Santisteban del Puerto acudía el exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono para participar en un acto conmemorativo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Bono definió de fundamental el papel que ha jugado el PSOE y especialmente alcaldes y concejales en la modernización de los pueblos y en el trabajo por la igualdad de oportunidades y derechos en los municipios, en una provincia además como la nuestra. Esto es error porque esta constitución llegó sin violencia. Y dentro de la campaña electoral, el reparto informativo del PSO en el Hospital de Santiago, con la participación de la secretaria general del PSOE de Utense, Toni Olivares, quien quiso centrarse en el empleo, no sin antes enviar un mensaje de cariño y apoyo al municipio de Jodar y a las familias de los cuatro jóvenes fallecidos. Retoman la campaña los socialistas para poner el acento en las medidas que en el ámbito local se han llevado a cabo contra el desempleo en colaboración con la Junta de Andalucía. Así lo decía Olivares, que ha sido, dice la Administración, que ha puesto en marcha planes de empleo para los jóvenes y para las personas mayores, así como para personas en riesgo de exclusión social, con incidencia directa en Úbeda. Esos planes se dividen en los planes de inclusión social, que ha habido una inversión de entre 120.000 y 140.000 euros anualmente, lo que ha, ha dado la posibilidad de contratar en torno a 38-40 personas. La mayoría mujeres en riesgo de exclusión social. También los famosos planes de empleo de la Junta de Andalucía, de los más y menos 30, que sabéis que el año pasado gestionamos uno de menores de 30 y mayores de 30 y que hay muchas actuaciones de la ciudad que se han visto um, hechas precisamente por el personal que se contrató con estos planes de empleo y que ahí están las obras hechas, sobre todo con la gente joven, nos sentimos muy satisfechos del resultado de los mismos, que este año, para esta anualidad, se ha cambiado la modalidad de tal manera que hay para menores de 30, para de, el tramo que va de 30 a 45 años y para mayores de 45 años. Recordaba que el ayuntamiento ha completado esa oferta con la Bolsa de Empleo Municipal, que hasta la fecha ha permitido la elaboración de más de 500 contratos. Además, otras 103 empresas nuevas que se han instalado en la ciudad de Los Cerros, generando, dice la secretaria, empleo directo. En la misma línea, Pablo Fonfría, candidato en la lista del PSOE Ginense al Parlamento Andaluz. Se van a impulsar medidas como el intento de reducir la tasa del paro en más de nueve puntos, el fomento de la contratación indefinida. Poniendo en funcionamiento medidas que fomenten la contratación indefinida por parte de la empresa y el traspaso de los contratos temporales a contratación indefinida. Es por estas medidas por las que creemos que el Partido Socialista debe estar en el Gobierno. Y por eso pedimos el voto para nuestro partido, para el Partido Socialista, el único partido que realmente implanta medidas sociales en pro del empleo. En página política, pero ya fuera del papel electoral, Andaluces por Ubeda ha pedido hoy información al equipo de gobierno sobre el estado en el que se encuentra el Archivo Municipal Se Dicen que este espacio se ubica tras una fachada llena de grietas y humedades, por lo que han mostrado su preocupación y han preguntado si los documentos y otros elementos de valor que hay allí están bien protegidos. Un archivo de gran valor histórico, han dicho. Y les preguntamos: ¿están protegidos los legajos tan importantes que hay allí de grietas y humedades? ¿Existe una, un sistema de alarma? No quisiéramos que pasara como hace unos años con el robo de las monedas que también hubo allí en el ayuntamiento, de un gran valor que tenían. ¿Existe activado un sistema de incendios? ¿Hay algún plan para arreglar de desperfecto esta fachada? Y en su defecto, Andaluces por Úbeda propone que se traslade el archivo histórico a un lugar seguro. Seguro en todos los sentidos, para proteger el gran legado que tenemos allí dentro. Con descuentos de entre el 30 y el 50%, y en algunos casos hasta el 70%, llega por tercer año la campaña Black Friday a Úbeda, impulsada por Alciser en colaboración con el Ayuntamiento. En esta ocasión son 62 los establecimientos comerciales de Ubeda los que se van a sumar a esta iniciativa que supone un revulsivo a nivel mundial y también un elemento dinamizador para el comercio tradicional ubetense. Ofertas agresivas en establecimientos de todo tipo y es que son cada vez más los comercios que se suman a esta iniciativa que ya se está difundiendo a través de la web de Alciser y por redes sociales. Los comercios participantes lucen ya la cartelería identificativa para animar a los clientes de Ubeda y la comarca que realicen mañana viernes 23 de noviembre sus compras y aprovechen. En los descuentos. Eh, hace tres años fue a petición de los propios comerciantes cuando Alcicer empezó a, a, a divulgar las ofertas que han preparado y pues cada año se ha ido superando el número de gente que ha creído en esta iniciativa que, como digo, viene a nivel mundial en la celebración en una misma fecha y que afortunadamente tiene pues cada día una gran repercusión antes de la Navidad. Valorar que de la 16 este año se van a difundir eh, promociones de 62 comercios, 62 comercios de diferente tipología en cuanto a variedad de productos que comercializan. Desde el ayuntamiento han puesto en valor la capacidad de adaptación que ha experimentado el comercio tradicional ubetense en los últimos años para poder competir con grandes superficies y otras plataformas vía internet que acaparan buena parte de las ventas. Que sigan confiando en el comercio de Úbeda. Úbeda tiene un comercio importante, de calidad, crea muchísima riqueza, crea una cantidad importante de puestos de trabajo y bueno, también es una buena manera de crear puestos de trabajo de consumir en los negocios de Úbeda. Si abandonamos el comercio de Úbeda, más lo llevamos. Sabemos que hay una competencia fuerte, pero creemos que también hubiera un comercio lo suficientemente importante para no tener que hacer uso de otras modalidades de comercio y no tener que trasladarse a ningún sitio. Además, esta campaña del Black Friday, han recordado, supone la antesala a la campaña de Navidad en la que Ayuntamiento y Alcicer están ya trabajando y que se presentará en las próximas semanas. Y este sábado 24 de noviembre se abre al público la pista de hielo instalada en la Plaza de Toros de Úbeda como un atractivo más para esta Navidad. Este año las fechas se extienden hasta el 20 de enero en horario de mañana y tarde, especialmente los fines de semana y por las mañanas en exclusiva entre semana para grupos de escolares concertados previamente. Una actividad que fue novedosa el año pasado y una de las más demandadas. De hecho, fueron miles de personas las que pasaron por esta pista de hielo. El ayuntamiento ha decidido así volver a incluir este atractivo en la programación de Navidad de este 2018, de la mano del empresariado local encargado de su instalación y gestión. El objetivo no es otro, ha dicho el edil de festejos Jerónimo García, que ofertar actividades de ocio y cultura para unas fechas especiales y que hagan que sean muchos y muchas los visitantes que vengan a Úbeda en beneficio también de otros sectores. En el que venga mucha gente a nuestra ciudad va a implicar el que todo eh, sume, se sume en el comercio, se sume en el turismo, nuestra hostelería, todo vaya generando eh, riqueza para nuestra, nuestra ciudad. Iniciativas sí. como esta o como ese ese ciclo de musical o esos conciertos que hacemos en esa programación tan intensa y de tanta calidad que hacemos durante toda la Navidad no hace que seamos ese epicentro de la provincia en cuanto a, a atractivo eh, cultural eh, y, a, y festivo en nuestra provincia y que vengan de toda nuestra comarca. De ...de nuestra provincia a Úbeda, a comprar, a disfrutar... ...y como no, a montarse en esta pista de hielo". "...un año más gracias al éxito obtenido el año pasado... ...bueno pues este año también seguimos montándola ...gracias y sí, que verdad, darle las gracias al Ayuntamiento... ...a la concejalía de Festejos y a todos los patrocinadores... ...que nos han ayudado también, nos han echado una mano... ...muy importante, a poder seguir para adelante con este, con este proyecto... ...el precio sigue siendo los 5 euros que fueron el año pasado que serían 45 minutos, 30 minutos de patinaje y 15 minutos que nosotros le damos de cortesía, ¿vale? Luego tienen también el tema de los abonos especiales, ¿vale? Para que les pueda salir también un poquito más más rentable. Y... Este año además repite el día del patinador con precios especiales e incluso se han incorporado los aseos públicos en el interior de la misma carpa. Los horarios serán por las tardes entre semana y por la mañana y por la tarde los fines de semana hasta las 10 de la noche. Y como ya se anunció, ayer tarde se daba el pistoletazo de salida en la Asociación Palma Burgos al taller de costura solicitado por la ciudadanía al área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Úbeda. Un taller que reparte una veintena de participantes por la mañana y otras veinte por la tarde. Incluso hay lista de espera, como decía la concejala. Es un taller que tenemos a las veinte señoras por la mañana, veinte por la tarde y tenemos en lista de espera veinticinco. ¿Qué pasa? Que nosotros, pues, en este equipo de gobierno estamos mirando la posibilidad. ...de que si hubieran más personas que se quisieran apuntar... ...pues poder hablar con otra asociación... ...que pudiera ampliar, que también pudiera hacer este taller... ...porque nosotros los talleres que nos piden... ...lo que intentamos es que, que salgan adelante". Un millón de pasos, esa es la propuesta y el reto. Un reto que ayer se daba por terminado, por finalizado con éxito dentro de la primera semana de salud. Aprendemos a cuidarnos que organiza el Centro de Salud Virgen del Gabellar. Por un millón de pasos es una iniciativa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que tiene como finalidad promover la práctica de la actividad física en el conjunto de la población a través de la organización de paseos en grupo. El proyecto está destinado a asociaciones y agrupaciones de personas y su puesta en marcha es a nivel local como aquí, como en Úbeda, para su desarrollo se presentan los grupos de personas diferentes en retos. ¿Serían ustedes capaces de dar al menos un millón de pasos en un mes? Eso sí, mediante la suma de los pasos de los miembros de la asociación que participe en esta iniciativa. Con este reto se pretende animar a las personas que son más sedentarias a que inicien una vida más activa y a aquellas que ya lo son a que mantengan los hábitos de vida saludables. En una primera fase supone asumir el reto de dar al menos ese millón de pasos en un mes mediante la suma de los pasos de los miembros de la asociación que participe en esta iniciativa se mide mediante podómetros u otro medio. Les contamos más noticias enseguida vuelta de pausa hasta ahora. Volvemos con más noticias. Con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, la Diputación Provincial ha recibido al alumnado de los Centros de Adultos de Peal de Becerro y Quesada y al alumnado de primaria de Santo Tomé y Chilluevar para mostrarles el Palacio Provincial. La Diputación Provincial de Jaén viene celebrando el 40 aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticos con una programación especial que pretende poner en valor el trabajo que se ha hecho durante estas cuatro décadas desde las administraciones locales para mejorar la vida de sus gentes. Desde mayo de 2018 hasta abril de 2019 se seguirá conmemorando una efeméride que sirve para rendir homenaje a alcaldes y concejales que han dado parte de su vida a la noble tarea del servicio público, tan denostado en ocasiones y que a su vez nos ayudará a repasar nuestra historia más reciente como provincia en la etapa de mayor estabilidad política de nuestro país. Por ello, los alumnos de los centros de adultos de Peal de Becerro y Quesada, así como los de primaria de Santo Tomé y Chillovar, han conocido el Palacio Provincial de la mano del diputado José Castro. Y uno de los cinco alumnos de Jaén reconocidos con el Premio Extraordinario de Secundaria es de Baeza. Hemos hablado sobre educación con él y con el director del instituto en el que estudia, el Santísima Trinidad. Diego Moreno está ahora en bachillerato y como en toda secundaria tiene una media de 10. Es un joven capaz que considera que no se esfuerza mucho más que sus otros compañeros. No se trata de agobiarse en exceso con los estudios, dice, aunque reconoce que a veces sí se ha sentido presionado para mantener la media. Va a estudiar alguna profesión de la rama de ciencias, aunque aún no lo tiene claro. ¿Cómo valora el sistema educativo? Yo creo que una parte muy importante es primero saber educar cívicamente y lo estudio también creo que hace falta un poco más de parte práctica así, para orientar hacia la vida, inclu para prepararnos para lo que nos encuentra en la vida cotidiana. Creo que eso le puede faltar a nuestro sistema educativo, pero no le veo muchas objeciones. El, sistema. el director del Instituto Santísima Trinidad que propuso la candidatura es Rogelio Chicharro, que reivindica estos premios como una herramienta útil para fomentar actitudes de esfuerzo y superación, aunque reconoce que las calificaciones cuantitativas de los alumnos pueden no ser todas lo justas que deberían. ¿Es complejo para notas? Pues sí. Eh, hay veces que un punto más, un punto menos, es una valoración muy. Eh, hay unas fronteras muy difusas o muy difíciles. Y entre el escalón anterior y el y el superior eh, el paso es mínimo, pues sí. Ahora, esa justicia es absoluta, pues probablemente es que no, no exista. No, no, llegamos a un extremo en el que se quiere acotar tanto, está pasando ahora con las pruebas de, de las las, PBAO, ¿no? las pruebas de selectividad. E incluso es, eh, los indicadores, la valoración por preguntas, se quiere perfilar mucho para ser lo más objetivo posible. Y, y bueno, yo creo que hay siempre una, una aproximación ¿no? a esa objetividad. Los de los cuatro estudiantes son Marta Ocaña, Alba Povedano, Sofía Al Salcedo y Coraima Torres. Y el Ayuntamiento de Andújar solicitará, mediante acuerdo plenario, el arreglo de la carretera de Baltodano a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y expresa su voluntad para el mantenimiento de dicha vía. Los vecinos y usuarios se congratulan por la celeridad de las gestiones administrativas. El Ayuntamiento de Andújar solicitará, mediante acuerdo plenario, el arreglo del camino de Baltodano a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y hará llegar al Organismo de Cuenca el compromiso y la voluntad municipal del futuro mantenimiento y disposición de dicha vía pública. Así pues, el Consistorio Liturgitano entregará la documentación solicitada hace unas semanas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para redactar el proyecto de arreglo integral de dicha carretera. Entre las peticiones del Organismo de Cuenca se encontraba la solicitud del el arreglo del citado camino, así como la certificación del Pleno de la Corporación Municipal, en la que constase la voluntad de que una vez arreglado será entregado para su mantenimiento y disposición. Bernardo Pérez es el portavoz de la plataforma de vecinos y usuarios de la carretera de Baltodano. Yo le doy mucha importancia y mucho valor a este paso que se está consiguiendo, que, se, que el señor alcalde ha dado con presentar. ...o traer el proyecto de la carretera de Alto Dano... ...a pleno, para presentárselo a Confederación... ...para que ejecuten la obra... ...y el Ayuntamiento está dispuesto... ...a quedarse con, este, con esta obra... ...para su uso y mantenimiento... ...nosotros estamos de acuerdo... ...yo como cabeza de la pequeña plataforma... ...que estamos formando... ...estoy totalmente de acuerdo... ...y muy agradecido... ...a los pasos que este Ayuntamiento está dando... ...en nuestro nombre... ...y en nombre del pueblo entero... ...que eso es una gran importancia... ...eso es una vértebra muy importante para el pueblo... ...hay muchas familias que dependen de ese camino... ...de esa carretera a la cual llevamos... ...ya tres años luchando por ella... ...y estamos muy, muy satisfechos... ...por ese gran paso que el Ayuntamiento está dando... ...traerlo, aprobarlo en el Pleno... ...según mis conocimientos, esta tarde pasa a Pleno... ...y se supone que esta tarde es aprobado por el Pleno entero para pasárselo a Confederación, para que Confederación ejecute la obra, que es lo que Confederación está pidiendo y ha pedido. El arreglo integral que se acometerá en todo este camino de unos nueve kilómetros comunica Andújar con los parajes de la rotura, los barrios Bosteza y los Cortijuelos junto con la central de Baltodano. Los vecinos y usuarios de dicha vía, que llevan tres años reclamando la mejora de la carretera, agradecen al Ayuntamiento la celeridad con la que se han llevado a cabo las gestiones para presentar la documentación requerida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Hoy es Santa Cecilia, día de la patrona de los músicos. Nos hemos querido fijar en el Festival de Música Antigua de Ubeda y Baeza, cuya vigésimo segunda edición comienza en dos días este fin de semana. 16 de los treinta y un conciertos serán en Ubeda y Baeza, pero también en otros escenarios compartidos con otros municipios de la provincia. Aprovechando la celebración del Año Europeo del Patrimonio, el Festival de Música Antigua ha programado una serie de conciertos representativos de las diferencias y, al mismo tiempo, de los puntos de unión entre las distintas escuelas musicales nacionales. 16 de los 31 conciertos serán en Ubeda y Baeza, pero también en otros escenarios compartidos con otros municipios de la provincia. Una programación en la que, además, se incluyen exposiciones o conferencias, se buscan espacios nuevos. Tenemos también algunos nuevos espacios, ya saben ustedes que cada año. Vamos explorando nuevos espacios, ya casi se nos están agotando porque llevamos 22 años incorporando nuevos espacios año tras año. Entonces, claro, ya tenemos una batida bastante amplia realizada. Nos quedan, no obstante, algunos lugares y en concreto para este año incorporamos el Parador Nacional de Turismo. Eh, la Red Nacional de Paradores este año también está de felicitación porque celebra los 90 años desde su constitución y justamente se da la circunstancia de que el Parador Nacional de Uga, que es del año 26, es uno de los más antiguos de España, fue uno de los primeros en su emplazamiento original en el, en el, palacio, eh, en el palacio de, de An Ortega. Y justamente en un salón que se llama así, de An Ortega, tendrá lugar un concierto que nos enlaza con otras de las novedades del festival de este año, ya ven que traemos varias, varias cosas nuevas, y es la colaboración con Juventudes Musicales de España. Creo que a muchos de ustedes les sonará esta corporación que forma parte de las Juventudes Musicales Internacionales y que es una institución que se dedica a la promoción de la práctica musical entre los más jóvenes. Yo creo que hay pocos fines más nobles y más loables que, que ese. Tendremos conciertos dedicados a música italiana, a Francia, Portugal, a Austria, Alemania y también a otras tradiciones menos conocidas como la música antigua de los Balcanes, Polonia o República Checa. También tendrá peso el patrimonio musical de América Latina, concretamente este año, con monográficos sobre Cuba. Entre las principales novedades de esta edición destaca la puesta en marcha de un ciclo social con actuaciones en centros sanitarios dirigidas a colectivos sociales y asociaciones. El festival comienza el día 24 y se prolonga hasta el 8 de diciembre. Y esta tarde en el Palacio Luis de la Cueva de Hueda se han celebrado las segundas jornadas de derecho deportivo con temas de interés y actualidad como las apuestas deportivas. Segundas jornadas de derecho deportivo que organiza el Colegio de Abogados de Jaén y que se han desarrollado durante la tarde de hoy en Úbeda, de nuevo con un importante éxito de convocatoria. Una cita de trabajo en la que han participado expertos en la materia y donde se han desarrollado ponencias y mesas redondas abordando cuestiones de actualidad como las apuestas deportivas, la gestión deportiva de los clubes de base, el régimen jurídico aplicable a la relación entre los clubes, los deportistas y los técnicos en categorías no profesionales, o la nueva ley del deporte de Andalucía y la adaptación a la las normativas federativas a la misma, una cita que ha contado de nuevo con el respaldo del área de deportes del Ayuntamiento de Úbeda. Pues aspectos de derecho penal fundamentalmente, centrándonos en lo que son la apuesta deportiva de que tanto interés se han suscitado en la actualidad, pues lo que son posibilidades incluso que a consecuencia de las mismas eh, implican pues amaño de partidos, etcétera. Eh, con posterioridad nos vamos a centrar en lo que es la gestión deportiva. Viene un paisano de aquí de la casa a darnos un poco eh, las líneas básicas de lo que es la gestión deportiva, sobre todo a escala, a, a escala de, de clubes básicos, como son los que fundamentalmente tenemos aquí en la provincia. ...y se va a interrelacionar pues bueno, con la profesión tal cual patrocina el colegio, la profesión... jurídica y, y la actividad que, que desempeña... Eh, ...un jurista dentro de un club deportivo. Hacen de esta jornada un marco estupendo para debatir... de cuestiones jurídico-deportivas... ...y también de la gestión deportiva... ...un ámbito que afortunadamente cada vez más... ...está creciendo... ...y es necesario... ...la profesionalización de, del sector... ...en ese sentido decir que... ...estas jornadas brindan una oportunidad importante para aquellas personas cercanas al sector, profesionales del derecho o no, que así lo deseen para poder informarse de las últimas novedades y hablar de cuestiones muy, muy, muy interesantes, componentes de primer nivel. El entrenador de fútbol cazorleño, Miguel Frías, ha sido reconocido por el Comité Técnico de Entrenadores. Miguel Frías es todo un símbolo de fair play del deporte cazorleño, 20 años entrenando en el ámbito del fútbol con la Unión Deportiva Cazorla, donde además fue presidente del club y uno de sus principales impulsores, logrando que viviera durante su presidencia algunos de sus mayores momentos de gloria deportiva. Ha recibido este lunes el reconocimiento del Comité Técnico de Entrenadores de Fútbol por sus 20 años de trayectoria como entrenador y dedicación a la formación de jóvenes en la práctica de este deporte. Hombre, la verdad que me siento orgulloso, ¿no? Contento y feliz porque ya de una vez también pues te reconocen el trabajo y el esfuerzo que estás dedicando tanto tiempo ahí en el en el fútbol. Actualmente este panadero de profesión continúa entrenando al equipo cadete cazorleño, una labor que le apasiona y en la que no solo deja la impronta de su profesionalidad como mister, sino que infunde los más altos valores del deporte a sus jóvenes pupilos. Es continuar trabajando y, y bueno y seguir demostrando de que el fútbol pues que es un deporte que hay que tenerlo siempre muy presente y, y nada más. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that bone bone that all the boys shakes. All the right junk in all the right places. I see them. Bazar Ceuta e Irene Joyas. excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, el tiempo del viernes va a venir dominado por las nubes abundantes durante las primeras horas del día todavía, con algunas precipitaciones aunque irán remitiendo muchos claros en cambio la tarde del viernes, con las temperaturas que van a ser ligeramente más altas durante la tarde, un ambiente entre los 12 y los 17 grados de máxima y el viento que seguirá soplando flojo tendiendo a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, despedimos este tiempo de noticias con imágenes de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. En este caso nos vamos con las audiciones en el Conservatorio de Música María de Molina en Ubeda y tras el informativo, nuestra entrevista de hoy por hoy con Pablo Montes precisamente sobre eso, sobre la música. Con ello nos vamos. Gracias como siempre por estar ahí. Les esperamos mañana por aquí con más noticias. Buenas noches. <laughs>